este momento comienza Bikers Crew Podcast. ¡Hey, hey, hey! ¡Qué tranza, banda! Sí, bienvenidos a Bikers Crew. Yo me presento, yo soy Resorteronte, ya se la saben. Ahí pueden seguirme en líneas de contacto como @Resorteronte en Twitter. Y también estamos en todas las redes sociales que ustedes ya se saben, como Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados. Pónganle mi pinche Google y ahí vamos a aparecer como Bikers Crew Podcast. Hoy tenemos invitados especiales, los cuales son Escuadrón Gorilas MC. Bandita, qué tranza, banda, sean bienvenidos a este su espacio. Carnalón, viejón, ¿cómo estás, viejo? Muchas gracias, no, gracias por la invitación, estamos al 100. A huevo, que eres presidente de Escuadrón Gorilas, ¿desde hace cuánto, carnal? Soy el presidente de Escuadrón Gorilas, Reno. Ya vamos a cumplir 3 años, ahora el 19 de enero, ya como MC formal. A huevo, chingón. Y me imagino que ya tienes presidente, bueno, ya tienes a tus capitanes, ya tienes tesoreros. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy, carnal? Te los presento, Reno. Aquí a mi derecha está el vicepresidente, él es Willy. ¿Qué transa, Willy? Un saludo, hermano. Gracias por la invitación y aquí estamos. Chingón, bienvenido. Igual a su derecha está mi capitán de ruta, Balam. Igual, gracias por la invitación, con todo aquí. Balam, a ver, Balam, ¿por Dígame qué, usted. Carnal? En el lo que es el zodiaco náhuatl, ese es mi signo. A huevo, qué chingón. El jaguar, vale. A huevo, chingón. A mi izquierda te presento un piloto, él es Elías. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Elías, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Que justamente Elías fue el contacto para llegar aquí. Así es. Eso. Es una gran familia. Y pues te presento, perdón, a mi verdugo, ¿no? Es mi sargento de armas, Mr. Frogs. Reno, gracias por la invitación. Sargento de armas, Mr. Frogs, a la orden y para el desorden también. A huevo, qué chingón. Bandita, están cordialmente invitados y también espero que nos inviten a siguientes rodadas, cabrón. Claro que sí. Que justamente, prontamente van a festejar su tercer aniversario como MC, cabrón. A ver, platícame un poquito, viejón. Fíjate que te platico desde el principio. Todo empezó con un proyecto. Fue con un proyecto de amigos. Empezamos a rodar, obviamente, como un tipo motogrupo, ¿no? Nos empezamos a conocer, queríamos experimentar esto, ¿no? La mayoría de mis hermanos ya tiene experiencia en esto, así que decidimos pues hacerlo fuerte, ¿no? Crecer, hacerlo. Unirnos más en esto, ¿no? Que nos gusta a todos. Entonces, empezamos ya como Escuadrón Gorilas. Gracias a Dios, vamos creciendo poco a poco, Rino. Poco a poco vamos ahí, aumentando en pilotos también. La gente nos va ubicando, nos va conociendo. De igual manera, otros MC nos han abierto las puertas. Tenemos unos padrinos también que nos han echado bastante, bastante la mano. El aniversario, nuestro tercer aniversario, es el 19 de enero, Rino. Te voy a pasar ahorita más detalles. Gracias. Pero fíjate que pues, va a ser algo especial, ¿no? Realmente queremos hacer algo innovador, ¿no? Independientemente a la fiesta, que es a lo que todos esperan, tenemos pensado hacer algo innovador. Queremos cambiar un poquito el puro alcohol, ¿no? Tenemos pensado algunos eventos. Tenemos... Algunos estupefacientes. Ándale, un poquito, ¿ah? Que, sí, a huevo. Que salga lo normal, ¿no? Es el plan, Rino, ahora para el 19. Obviamente te va a llegar la invitación por parte de nosotros y a todo tu auditorio. Y pues esperemos ahí nos acompañen. Chingón. Oye, la banda en este momento se debe estar preguntando, ese pinche acento norteño, ¿de dónde viene, viejo? A ver, güey. Sí, güey. Sí. Yo dije, cuando lo conocí, oye, cabrón, ¿tú vienes del norte o qué chingados, güey? Ya te rino que estuve. Enamoro, soy originario de Morelia, Michoacán. Pero estuve un tiempo viviendo ahí en Sinaloa. Entonces, me vengo para acá hace aproximadamente 3 años y medio. Y pues el pinche tono no se me quita, cabrón. Y lo agradezco, ¿no? Y lo agradezco, cabrón. Muy bien. Oye, mi hermano, ¿estabas en algún otro motoclub o por qué nace la idea de Escuadrón Gorilas? Fíjate que estuve prospectando para Sopilotes ahí en Marabatío. 3 años estuve
Estuve prospectando con ellos. Es un MC nuevo también en aquel entonces. Y pues a mí me encantan las motos. Tengo ya aproximadamente 15 años ya manejando motocicletas. Y llegando a este punto aquí en el Estado de México, pues dije, pues ¿por qué chingados no va a ser uno mío, no? Uno a mi manera. Y gracias a Dios, mira, aquí estamos presentes. ¿Y ahorita qué máquina traes, carnal? Fíjate que ahorita yo traigo una 250, traigo una Islo. Chingona, por cierto, ¿eh? Al 100 ando con mi motito. La mejor moto es la que uno trae, güey. Esa es la mejor moto, ¿eh? Esta, créeme que sí. Definitivamente, güey. La que te cuesta, Rino. La que te cuesta es la que sí tienes que valorar, ¿no? Así lo consideramos aquí nosotros. Perfecto, carnalito. Y bueno, me estaba platicando aquí el viejón que pues viene del norte y justamente de Michoacán, Morelia. Así es, nativo. Que también nuestra amiguita Ari Paquita, que también la pueden topar ahí en TikTok, esta morra que está haciendo un chingo de contenido, está haciendo un chingo de motociclismo, güey, de ese lado, pero me manda mensaje, me marca: oye, güey, ¿sabes qué? Estoy teniendo algún pedo con un pinche colombiano, cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Yo digo, no mames, platícame, qué show. Y me platica que ella subió un TikTok en el cual está hablando de jarleros, de jarlilleros, güey, de banda que anda en sus Harleys, cabrón. Entonces, ella se burla mucho, güey, es mucho de la mofa, güey, de la banda de motociclistas, güey, y ese estilo que traen, ¿no, güey? Por ejemplo, el jarlero, güey, va en una chopper, güey, va con sus chaparreras, va con sus chalecos, güey. Entonces, hace un TikTok exagerando mucho parte de las especificaciones del jarlero, del chopper, güey. Y que le sale un colombiano, cabrón. Que le sale un colombiano, güey, que le dice: oye, ¿sabes qué? A defender. Sí, claro. O sea, tú no te metas con la banda jarlera. Y la mandó con amenazas de muerte. Le dijo: ¿sabes qué? No te metas con nosotros porque nosotros somos un gremio. Y dentro de nuestra gente hay gente arquitecta, abogada, tal y tal y tal, que vamos a llegar y te vamos a demandar o hasta podría pasar otra cosa. Claro. Entonces ella me dice: oye, ¿cómo ves? Le digo: mira, la verdad es que el mundo está lleno de haters. Haters son gente que te está chingue, chingue la madre y te quieren bajar la página y te quieren estar menospreciando lo que tú haces, güey. Entonces, yo pienso que está bien. La marca que tengas, la cilindrada que tengas, está toda madre, güey. Pero el hecho de que ya quieras acallar bocas de otras personas, güey, y que no haya como que ese derecho de expresión, está cabrón, güey. Sí, sí. Entonces, yo antes de acceder a este tema, les preguntaba a Escuadrón Gorilas que si tenían alguna restricción con respecto a las cilindradas, güey. Fíjate que no, Rino. Nosotros aceptamos cualquier cilindrada. Realmente no estamos peleados ni con la marca ni con la cilindrada, Rino, ¿no? Consideramos o tenemos la ideología, ¿no? De pues, la moto vale, cualquier moto vale. No, no específicamente en tu tema nos comentabas de los Harley. Obviamente, pues Harley es una marca muy, muy reconocida. Es reconocida. Es una excelente máquina. Pero no podemos menospreciar, perdón, a lo mejor a una Carabela. Sí. Tú sabes que la Carabela fue... Güey, yo inicié con una Carabela, cabrón. Me rompí la madre con una Carabela, güey. No, sí, güey. Yo tuve la que tenía pedales, cabrón. No, sí, cabrón. Sí, sí, no estamos peleados ni con la marca ni con la cilindrada, ¿no? Al contrario, fíjate que el tema que nos comenta sobre los Harley, pues es creo que la marca más reconocida en chopper, ¿no? Viene la Indian, pero sí, pues nosotros tratamos de o consideramos, ¿no? Las ganas de que traiga alguien y realmente que sea un motociclista, ¿no? Que quiera ser un motociclista, pues no importa la marca, no importa la cilindrada, ¿no? Es la pasión que traiga, las ganas que traiga. Obviamente, pues en un SIC, las reglas que se manejan dentro, ¿no? Pero peleados con una cilindrada, una marca, no, Rino, estamos más live, ¿no? En ese aspecto.
Es lo que me platicabas, ¿no? Que tal vez tu tesorero traía una motoneta, ¿no? Él trae una motoneta, es una itálica, sí. ¿No? Y nos vamos a Morelos, nos vamos a Hidalgo y la motoneta iba al 100. Entonces, pues no, realmente... Va echando el hígado, el sí, pulmón, sí, no, por todos lados, puede, pero ¿no? Llega. Sí. Y en el equipo, pues el bíceps es el mecánico. Entonces sí, el que claro. Nos echa la mano ahí con las motos, ¿no? Pero sí, traemos la motoneta y traemos un otro piloto, es una... Un FT 150. O sea, y a gusto, ¿no? Todos vamos para arriba, vamos para abajo, obviamente cuidándonos, ¿no, Reno? Qué chingón. ¿En algún momento ustedes han pensado que... Es que sí hay, me han invitado. Yo traigo una Bayaja Avenger y me llaman, dice, oye, güey, nosotros solamente salimos a rodar con Bayaja Avenger, 220 y así. No le saco el quite, güey. O sea, me gusta también sí. Porque conozco un chingo de gente, güey. Pero también se me hace muy elitista el hecho de que solamente de esa marca se muevan. Mira, te doy mis pros y mis contras, güey. Porque pros es que tú ya le sabes meter mano a tu moto. A la moto, sí. Como ya le sabes meter mano a esa moto, güey, le podrías, si en algún momento existe un desperfecto de otra moto que es de la misma marca, güey, puedes entrar y decirle, ¿sabes qué? Yo le sé este pedo, güey. Así es. Entonces, eso está muy chingón, güey. Sí. Pero cuando le metes de chile mole y pozole, güey, tienes como que saber de una amplia gama, ¿no? Sí, no, y fíjate que pero a la vez es bueno, Rino, fíjate que las motos que Escuadrón Güey las trae, pues te hace eso, ¿no? Te obliga a estudiarle un poquito más de la moto que trae tu gente, ¿no? Nos pasó hace poquito por ahí el evento de Buitres, por cierto, un saludo a los hermanos de Buitres. Saludos. Ya en el regreso traíamos una 150, una itálica, y le empezó a follar al piloto. Entonces, separa el convoy y obviamente el primero, ¿no? Es el valero, no, es el eje, no, es esto. Y toda la bola, pum, y lo soluciona, ¿no? Entonces, sí te cuesta un poquito más de trabajo, como tú dices, no como un MC que ya maneja cierta marca, ¿no? Porque así pasa. Pero con nosotros sí te hace poquito estudiarle un poquito más, entender la moto que trae tu gente, ¿no? Y nos ha servido bastante, ¿eh? Ya somos mecánicos, cabrón, prácticamente. Es que a final de cuentas, dos o tres cabezas piensa mejor que una. Sí, y por supuesto, lo chingón, bandita, de traer un MC, güey, de traer un motogrupo, güey, es que se pueden apoyar. Es esto. No es así como que te salgas a rodar de independiente y te quedas atorado y che, ya valió madre, güey. Ahora, pues, a tratar de solucionarlo. O que me arrastren. O a ver qué que alguien se pare. Sí, por exacto, güey. Porque hasta uno cuando va en caravana, cuando va en convoy, que va en rodada, ve a banda tirada y dices, no sé con qué intención lo esté haciendo, güey. O la verdad es que nosotros ya traigo todo un pinche convoy atrás y no me puedo detener, güey. Y apenas nos pasó, tuvimos una rodada y pues vimos allá unos compitas tirados, güey. Y pues yo traía un convoy completo que venía capitaneando. Yo dije, me dan las ganas de bajarme y ayudarlo y apoyarlo, güey. Pero, ¿cómo? O sea, es esa doble moral, ¿no? Sí. O lo ayudas o sigues tu camino, güey, porque tú ya quedaste con la banda que está atrás de ti, ¿no, güey? Fíjate que como motociclista, sí apóyalo. Como motociclista, apóyalo. Desgraciadamente, pues la rata ya está disfrazada, ¿no? Sí. Hay bastante robo de colores y ya no sabes a quién estás ayudando. Estás ayudando a realmente un hermano, realmente es la rata, ¿no? Nos ha pasado ya. Entonces, sí entras poquito en desconfianza, ¿no? Obviamente ves un hermano con chaleco y no lo dudas, ¿no? Vámonos. No importa que pares el convoy. Ah, wow. Vienes capitoneando. Yo, por ejemplo, yo echo adelante a mi capitán de ruta siempre y él nos avisa, ¿no? Sabes que hay un hermano tirado, pues vamos a ver en qué podemos echar la mano. Son 20 minutos, una hora riendo lo que te va a quitar, pero lo vas a alejar del peligro también a él. Sí, wow. ¿No? Entonces lo alejas del peligro y te sientes bien tú. Apoyaste a un hermano, ¿no?
A ver, Elías, me ibas a comentar algo, carnal. Fíjate que yo tengo una experiencia que me pasó sobre la México-Puebla, que la verdad no fue nada, nada grata. Igual yo pues me paré a ayudar a un carnalito, iba remolcando, él iba caminando, iba remolcando su motoneta. Y como a los 20 minutos que nos atora la patrulla. ¿Y eso? Pues la motoneta tenía este reporte de robo, gracias a Dios yo llevaba mi casco, iba grabando la cámara, güey. Y fue lo que me salvó. Entonces también, como decía el presidente, ¿no? Y lo que tú tocabas, la doble moral. A veces puede salir contraproducente, porque si llevas tu grupo, te paras y puedes ocasionar un mayor accidente, ¿no? Tienes que ser muy analítico, claro, en quién ayudar, ¿no? Tienes que saber muy bien. Gracias a esta experiencia, pues yo la verdad en lo particular dije, yo me paro cuando veo un chalecado. La verdad. Es que hasta eso... Cuenta eso, y más aparte, que traigan por lo menos el casco, ¿no, güey? Sí, no. Es muy importante, sí, que luego me dicen, oye, güey, ¿por qué muchas veces dicen que saludan a todos, pero no saludan a todos, güey? Le digo, es que mira, yo no sé, güey, que la bandita que pasa, güey, pasa solamente como un pinche vehículo, como algo normal, güey. O como alguien que sí le gusta el motociclismo, ¿no, güey? Por ejemplo, yo he visto a mucha bandita que pasa y trae completo su traje, güey. Trae, no sé, güey. Entonces esa banda, o que cuida su moto. O sea, tú ves que te das cuenta. Que sí, te das cuenta, güey. Entonces bajas en señal de la paz y te lo responde y sabes, a huevo, cabrón. Este cabrón sabe de qué chingados estoy hablando, sí, güey. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a esa bandita sí es donde le tiras paro. Y pues ves qué pedo, ¿no, güey? Chingón, bandita. Bueno, regresamos, vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita regresamos, bandita. ¿Tienes una idea y no sabes cómo plasmarla? Serimán es tu solución. Te ofrecemos artículos tales como playeras personalizadas, stickers, calendarios, tazas, gorras, tarjetas, lonas y todo lo relacionado a publicidad, ya que si requieres de insumos de serigrafía, contamos con tintas, raseros, marcos, diluyentes, solventes, emulsión, así como el servicio de diseño, recuperado y revelado de marcos. Para más información, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Serimán Chalco. Tú tienes la idea, nosotros la estampamos. Sericlean te ofrece una gran gama de productos desinfectantes para la limpieza de tu casa, negocio, oficina o establecimiento. Contamos con sanitizante con aroma refrescante, cubrebocas KN95 y gel antibacterial de bolsillo personalizado. Un producto desinfectante con tu marca mejora la imagen de tu negocio y protege la salud de tus clientes. Sericlean, revolucionamos la manera de limpiar. Conecta con clientes potenciales de manera rápida y directa a través de un video publicitario. El marketing actual exige mayor comunicación y realismo de tu servicio o producto. ¿Te gustaría tener un spot para tu negocio? Pregunta por nuestras promociones. Proyección TV. Así es, bandita, y pues regresamos y de la nada y mágicamente apareció Gecko. De magia. Sí, güey. No, es que Michael Jackson lo trajo. Sí, está ahí atrás con Macaulay Culkin también, pero bueno. Muchas gracias, banda, perdón por haber llegado tarde, pues, por cosas del trabajo y de la necesidad de ir a papear antes, porque ya tenía un buen de hambre, pero bueno. Bienvenidos, amigos. Gracias. Disculpen, hermano, la tardanza. Gracias, y pues sigamos con la plática, amigo. Muy bien. Les platicaba acerca de las rodadas y el hecho de que también convencer a la bandita de que está chingón no solamente andar de independientes, pero también tener como que un motoclub. Ya ni te platiqué, carnal, el hecho de la rodada del pasado 20 de noviembre. ¿Qué pasó, amigo? Se puso chingona. Se puso chingona en plan de salir a rodar, güey. Ok.
Salir a rodar y disfrutar y sentir esa hermandad biker, no mames. O sea, llegó un señor con una Harley Davidson 1800, cabrón, que iba con todo el plan de ir a acampar, güey. Llevó a lo que se ande comiendo, le mandamos saludos. A ver si parlaste con el vato, sí, y le preguntaste. Güey, sí, no. La neta es que sí me dio el tiempo de platicar con la banda, güey. Uh-huh. Y llevaba su pinche casísima de campaña, güey. El pedo, güey, es que la moto venía como sin respaldo, güey. Entonces la morra se llevó una chinga cargando la casa de campaña, güey. O el Caballero del Zodíaco. Sí, güey. Sí, 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 cabrón, güey. Llegamos al segundo punto de control que fue en pasando la caseta. Y no, la morra ya estaba desesperada, güey, así moviéndose para acá y para allá. Y falta mucho, le digo, pues nada más ahorita como una hora más o menos. Y media. Sí. Media, güey. Y este güey me dice, no, pues es que ella nunca ha salido a rodar y pues la convencí de venir. Le digo, verga. Es que aparte se llevó la chinga, güey. ¿Estás sí, de acuerdo que su puta sí, va a volver a ir a...? No le gustó. No, ya no le gustó, güey. No. Y ese güey así, chingón, a toda madre. Y ella embotada y chalecada y todo el desmadre, güey. Entonces, le digo, pues ahora sí que aguante vara nomás, güey. Ya no tiene la otra, güey. Le digo, lo malo, güey, es que va a ser debut y despedida, cabrón. Total que, pues ya llegaron, pusieron su casa de campaña y todo chingón, güey. Y la verdad es que la hermandad en salir a una rodada es eso, güey. Creo que uno como biker disfruta más la rodada que llegar al lugar. Muchas veces llegas al lugar y aquí, bueno, ¿y aquí qué pedo, güey? ¿Qué hay que hacer? ¿Empedarnos o qué? raro con los bikers que no tomen, cabrón. Sí, casi no hay de esos. Casi no. Que justamente el domingo ustedes se lanzaron a Totonilco. Ahí estuvimos. Morelos. Está muy bonito ahí. Sí, que justamente ahí fuimos también, carnal, no sé si te acuerdas, güey. En las termas. Sí, sí, sí. En las tres veces heroico juego de pelota. Claro. Es correcto. Entonces, yo cuando vi las fotos y los estados de Elías, yo dije, es ahí, güey. Y ahorita llegas y me confirmas, yo dije, conozco bien. Bueno, ustedes no me dejarán mentir, güey. La rodada, güey, es todo, güey. Es sí, llegar, es disfrutar todo el camino. Desde que pasas de la Ciudad de México al estado y Morelos, se siente el cambio, güey. Mucho, mucho, mucho. ¿Tú que vienes de clima cálido, cabrón, me puedes decir? Sí. No, fíjate que nuestras... Pues la rodada, pues es como simbólica, ¿no? Es realmente, independientemente al lugar de destino que vayas a llegar, la rodada se disfruta, ¿no? Disfrutas el paisaje, los hermanos que te acompañan, porque al fin de cuentas no eres tú nada más como MC, ¿no? En ese momento ya volteas para atrás y ya viste que son 10, 15, 20 MCs. Entonces es algo muy, muy agradable, ¿no? Realmente sientes la hermandad, ¿no? Sientes el apoyo que no estás solo, ¿no? Ya el lugar de destino para la borrachera, pues ya es diferente. Sí, claro. Pero la rodada sí, realmente, pues es para lo que estamos hechos, pues, nosotros. ¿Quién te llevó? ¿Quién fue tu capitán de ruta? Mira, fue Balá, mi capitán de ruta, fue el que nos echó la mano con la ruta. Él por ahí nos convenció de ir, realmente no estábamos tan, ¿cómo te digo? No, tan convencidos, vaya, ¿no? Un día antes estuvimos con Buitres del Asfalto, entonces fue el aniversario de esos güeyes. Hasta las 6 de la mañana. Aquí el domingo llegamos a las 6 de la mañana, güey. Y el domingo nos quedamos a ver a las 7:30, güey. Oh, wow. Para salir a Totonico, güey. O sea, pum. Un pedo, güey. Me cae de madres que. Pero es lo más chingón, güey. Oye, Balam, ¿y por qué se te ocurrió llevarlos para allá, güey? Bueno, mira, inicialmente íbamos a ir a un balneario que se llama El Almeal. Pero como te comentan aquí los compañeros que son arduos seguidores del alcohol, pues pidieron un lugar para sacar la cruda. Y como sabes tú que ya son aguas termales, sí, pues ni modo, fue lo que nos quedó más cerca, pero creo que fue una muy buena decisión. Como siempre en las rodadas, pues ponemos a votación
la autoriza la mesa, pero siempre estando aceptando las sugerencias, ¿no? Y por ahí algún compañero, creo que fue Nico. El que nos lo sugirió. Nico. Lo buscamos, acomodamos, vimos que era una rodada sin problemas, que a pesar de ustedes no habían ido. ¿Tú no habías ido? No habíamos ido. No, muy mal, banda. No habíamos ido, ya habíamos ido. Las termas es un lugar chingón, porque además te dejan meter tu alcohol. Sí, eso fue lo importante. raro en otros balnearios. Sí, no, ya, de hecho ya ellos ya habían ido. Entonces, al momento de que se pone en la mesa el plan, pues se acepta casi inmediatamente. Igual, cada rodada, como tú lo comentas, el chiste es disfrutar el camino. Muchas veces, así como tú lo dices, ¿no? En este caso, llego, me embriago, ¿qué hago, no? Yo en lo personal no tomo. Prácticamente yo a lo que más me gusta a mí es rodar. Ya llegamos, estamos un ratito, claro, y dame chance a mí de... Vamos a seguirle, ¿no? Porque de hecho es lo que más se disfruta, ¿no? A veces se pierde un poquitito el con otros MCs, o digo, sin hablar mal, ¿no? Que nada más se llegan a alcoholizar, a hacer dos, tres cosillas por ahí, desmanes. Cuando, lo de siempre, ¿no? Cuando el rodar... Pues, lo de siempre. Cuando el rodar es la piedra angular de todo esto, ¿no? Es exacto. Lo que acabas de comentar, Balam, ya sea que tomen o que no tomen, para el biker es salir a rodar, y es lo que más se disfruta. Y es lo que quiero llegar a continuación, porque la banda que nos invitó al evento esperaba así un afuero cabrón de gente, güey. Que nos quedáramos y que consumiéramos y que hiciéramos, güey. Pero también, pues el biker no es pendejo, güey. O sea, güey, te gusta salir a rodar, güey, y por el mismo gusto de salir a rodar, pues tienes experiencias, y el hecho de que si en un lugar ves que te están tratando de ver la cara, güey, o que te están cobrando de más. No. Pues te largas a la chingada, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Los aniversarios, los eventos, precisamente pues es para conocer a la banda, ¿no? No para abusar. Realmente... Las invitaciones que nos han hecho a nosotros, Rino, no es por presumirte, pues, pero un peso no pagas, ¿no? Obviamente el que ya te da el vicio, pues, del chupe, pues, va a estar tu estante con tu cervecita, pero lo más caro que hemos pagado, si no me deja mentir, el vicio han sido 30 pesos por tu michelada, ¿no? De huevo. Que los pagas, cabrón. ¿Por qué? Pues, sabes que es la ayuda para los organizadores del evento. No vas a recuperar todo lo que inviertes, pues, pero pues, es con lo que vas a recuperar parte de, ¿no? Pero no se trata de abusar, ¿no? Al contrario, se trata de convivir con la banda, que la banda te conozca, ¿no? Conocer. Sí, claro, y conocer a mucho más banda. Sí, es eso, ¿no? La idea es eso, ¿no? Si vas a empezar a abusar de tu MC para hacer una invitación y quererle ver la cara a los bikers, pues está cabrón. Realmente, vas porque te hicieron la invitación directa, te presentas, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero voy a otro lado, ¿no? Voy a rodar con los míos. Terminas haciendo eso. Nos ha pasado ya en eventos, pero pues no va por ahí, ¿no? Yo considero que no va por ahí. De hecho, por ahí tuvimos algunas rodadas con causa para apoyar directamente a pilotos que se lesionaron, apenas hemos tenido. Y yo creo que esas en esas rodadas quizás lo que te venden, esa cerveza, ese refresco, se disfruta más, que sabes para dónde va ese dinero, ¿no? Claro. Sabes que es sin un fin de lucro, y sabes pues a dónde, ahora sí que va a un buen lugar, ¿no? Está destinado, y creo que te sabe más chingón, en serio, que la pinche michelada mejor preparada en cualquier lugar, cuando sabes que es para algo, ¿no? Sí, que es como con causa, ¿no, güey? Sí. Qué chingón, manita. Y bueno, yo le pregunto, le digo, ¿dónde andabas, cabrón, que hicimos la rodada y no? Pues, me fui de moto a Puebla, güey. Ah, chingón. Me fui a Puebla. Te fuiste de Independiente. Sí, me fui al Estadio Cuauhtémoc a ver a mis Chivas, que no valen verga, pero pero bien chingón, güey. Yo sabía que el pinche, los boletos ya se habían acabado, dije. ¿Fuiste a reventa? Es que sí, es que el sábado pasado, amigos, tuve un desfile en la escuela que tengo. Pues todo chingón. Y pues mis jefes se fueron a Toluca. El pedo es que yo me quedé solo. Dije, pues ¿ahora qué hago? Pues es que ya eran la una. Dije, pues na, neta me largo. O sea, yo quiero ir a ver qué pedo ya. Y me lancé a Puebla, al estadio. Me hice una horita y media.
Y este, y sí me había ciscado porque se venía. Sí, ¿sigues todavía con el pedo de las placas, güey? Fíjate que allá en Puebla, o sea, no me, es que no tengo placas. Ahorita no tengo placas. Me da más miedo ir a la Ciudad de México que a Puebla, güey. Sí, sí, güey. Porque, o sea, sé que allá el poli en la ciudad. Cual... O sea, le pagas una semita y sin pedos, güey. Sí, güey, no, o sea. Al pedo, güey, o sea, el chile. Y aquí en la Ciudad de México, pues, o sea, ven un error y ya valió madres, güey, ¿no? Entonces, sí. Ya vi de buena fuente donde me dan un permiso fidedigno. Que si quieren también les paso el que no les deseo si llegan a perder el la, o le roban las placas. Sí, rola. Pero 200 varos, el permiso y te dura creo un mes. Pero estoy viendo ya este pedo del placamiento que puta, no mames. Todo un desmadre. Sí, no todo un desmadre, pero estuvo muy chida la roda. Me cisqué porque estaba acercando la nube muy cabrona, se veía pero cargadísima, güey. Y esa nube... curiosamente fue la que terminó cayendo aquí en Ixtapaluca y en Chalco y todo sí, ese pedo. Cagado, güey. Pero me la pasé súper chingón. Se perdió, pero pues ni pedo. O sea, lo chido y justamente es eso. O sea, el rodar va implícito todo lo que te ocurre y ya contextualizado. O sea, el paisaje, quién chingados pisó ese bache, no lo sé, el clima. O sea, son esos acontecimientos que le van pasando cada uno y se va haciendo una compilación al final del trayecto. Güey, acabas de tocar una fibra sensible, güey. Venía de regreso, fui y dejé el convoy y venía de regreso con Liz, con mi esposa, y... cabrón, no mames, es que... venía en la oscuridad, güey, venía de regreso, veníamos muy tranquilos, pero pues sí, pasamos todavía y nos chingamos unas chelas con los fantasmas bikers, güey, y pasé un bache, güey, pero de esos pinches baches que te truenan hasta el pinche alma y el coxis, güey. Te receta el culo. Sí, güey. No mames, güey, entonces yo siento como cae el pinche bache, ¡pam! ¡A chingada, güey! Siento como algo pasa por mi pierna, güey. Y yo dije, fueron las llaves. Tengo unas llaves que están muy largas, güey. Entonces yo dije, pegaron tal vez conmigo, güey. Llego a su casa, a su pobre casa, güey. Gracias. Y puta madre, güey. Se le cayó la tapa de la pinche batería en la moto, güey. Sí, güey. Y yo así, no mames. Eso fue lo que sentí. Y mi vieja dice, sí, yo también sentí cómo se cayó. Puta madre, ¿por qué no me dijiste? Pensé que había sido tu zapato, me dijo. Puta madre. Pero iba colgando. Pero fue hasta Morelos, güey. Cuando sentí ese putazo, güey. O sea, ¿iba colgando la batería o cómo estaba? No, no, o sea, no, se botó la pinche tapa, güey, del putazo, güey. Ok. Entonces, estaba con eso y ya con anteriores programas les habíamos recomendado que se metieran a grupos de Facebook de su moto, ¿no? Por ejemplo, o sea, si algo le falla a su moto, pues ya pueden saber qué pedo, ¿no, güey? Entonces me meto y les digo, ¿saben qué, amigos? Se me cayó la tapa de esta madre. Me dice, no mames, es un pedo conseguirla, güey, porque pues es año reciente, güey. Y pues mamaste. Uh-huh. La tapa está en 3,000, güey. ¡Ande, cabrón! No, no mames. Y me la mandaban de Amazon, güey. Yo dije, no, verga, güey. La voy a tener que hacer de fibra de vidrio. Ahí con un pinche cráneo o algo, no sé, cabrón. No manches, esta cara, güey. Y me puse a pensar toda la noche, ya sabes que uno, cabrón, se pone a pensar pendejadas y durmiendo, güey. Y al día siguiente me despierto con la idea. Ni madres. Vamos a Morelos. Tengo que encontrar mi tapa. Sí. A huevo, güey. ¿Sí la encontraste? Espérame, cabrón. Okay. Entonces le digo a mi cuñado, le digo al pinche chico Percebe, carnal. ¿Me acompañas una rodada, güey? Vamos a ir así allá, güey. Va, güey. Entonces vamos, la chingada, güey. De este lado, güey, antes de llegar a Morelos, pasas por todos los putos venados acariciables, güey. Por toda la zona de Navidad y Naviplastic, güey. Uh-huh. Y es un desmadre porque, pues, todos se... quieren pasar por aquí. Todos se quieren pasar por ahí para agarrar su pinche árbol de Navidad, güey. Entonces fue un desmadre pasar por ahí, güey. Y llego, güey, y hay... una separación que te lleva hacia otro pueblo, que es Ozumba, y a otra que ya es la autopista, y es una autopista sin retorno, güey. Dices, si me meto a la autopista, tengo que pagar boleto, güey.
y no hay retorno hasta San Juan de la Chingada. Yo dije, me quedo aquí. Yo creo que por aquí se cayó. O sea, el pinche, el jodido y el marro y el podo de Rino, güey. Por aquí se cayó. Me detengo en un pinche, en un puente, puente elevado, por cierto, güey. Me pongo a revisar y nada, güey. Nada, cabrón. Y me dice, mi esposa dice, yo creo que fue un poco más atrás. No creo. Ya se perdió, ya tendré que pagar 3,000 pesos. Ya agarro la moto y me voy de regreso, güey. Justamente venía en la pinche moto, ya sabes que vas pensando pendejadas, güey. Y justamente ahí por los pinches venados acariciables dices, no, ni madres, güey. Regrésate, güey. ¿Qué te cuesta pagar unos pinches 27 pesos más, güey, de la pinche caseta y revisar que esté ahí? ¿A pagar 3,000 pesos? Yo dije, no, pues vamos a ver. Le digo, a ver. Peleando con mí mismo, cabrón. A ver, ¿qué pasó aquí? Le digo, si ahorita en la carretera hay un pinche espacio de cruces, me meto y me regreso. Y cagadamente lo encuentro. Y que agarro la pinche vuelta y que me regreso. Y que me voy hasta la San Juan de la Chingada, güey. Órale, no, pues vamos. Y mi cuñado atrás en el pinche retrovisor me dice, ¿qué pedo, güey? Vamos, chingue a su madre, güey. Ya llegamos. Yo dije, no mames, güey. Espero que por lo menos por aquí encuentre un pinche retorno. Porque es que no fue hasta allá, güey. No fue hasta la pinche, el pago de caseta, güey. Justamente vi un espacio donde pasa el agua de la... Bueno, donde pasa agua... Y es un canal, güey. Entonces podía pasar la moto. Le dije, tú no vas a decir nada. Yo tampoco, cabrón. Pero nos vamos a meter por aquí, güey. ¿Qué? Quiere que nos metemos. Le digo, con cuidado, carnal. Y todavía esta banda biker se me quedó viendo así como, ¿qué te pasó, cabrón? Porque te estás regresando, güey. Me regreso, güey. Me meto, güey. Y adelantito vi el pinche bache que fue el causante de todo el desmadre. Y cagadamente, güey, al acotamiento, había un chingo de cosas, güey. O sea, no sí, fuiste la única persona, güey. Había más tapas. Más tapas. Un chingo de repuestos, güey. O sea, si mamada, güey, habían llantas, habían rines, güey. Entonces me estaciono, me detengo y voy caminando, güey. Hasta había un pinche gato muerto, güey. No mames. Pero reciente, güey. O sea, sí le pepenaste. Yo creo que el pinche gato también iba en su moto, güey. No mames. Cayó el bache, güey. Y se mató, güey. Entonces seguí caminando y afortunadamente vi mi tapa, güey, volteada, güey. No mames, a huevo. Me regresó el alma, la vida, güey. Sí, a huevo. Chingón, o sea, sí la vi con muchos raspones y arañadas, güey. Y gracias a mi vieja me dijo, regrésate, güey. Porque fue más atrás. Y dije, chingón, a huevo, mi amor. A huevo, mi amor. Sí, güey. El monumento al bache, vamos a darle. El monumento al bache, güey. El monumento al bache. Lo más cabrón de todo es que no fue este. O sea, no fuiste el único, güey. Sí. No, porque no, había varias hasta un gato, güey. Hasta un gato. Bueno, pasó el bache de a la verga el gato. Ya no, sí, ahora sí que fue lo único que me dejó la pinche la rodada, güey. Fue que tuve que regresarme y di dos veces la pinche rodada, güey. Porque se me cayó la tapa de mi pinche moto, güey. Afortunadamente la recuperé, güey. Sí, sí, y me fui a empedar con el pinche marciano que le mando saludos, güey. ¿Después de eso? Sí, güey. Con los 3,000 que te ahorraste. Sí, güey. Ibas en la punta, supongo. No, afortunadamente ya de regreso ya venía yo solo. Ok, bueno, digo, porque ese tipo de situaciones son las que tenemos que vivir los capitanes. Ah, sí, güey. Tú wey, te sí, metes sí, en sí, el pinche bache para que todos los demás no se metan. Para que se den cuenta. Ya muy pendejos y todavía lo hacen, ¿no? Pero eso es lo que nos toca a nosotros como capitanes, tragar. Como en las primeras rodadas, ¿no, Gecko? Que capitaneaba Gecko y se iba y no mames, se tragaba el tope. Y todos los demás nos tragábamos el pinche. Sí, pero ya era porque estoy cegatón, o sea, yo uso lentes. Pero pues ahí van todos atrás de mí. También no sean pendejos, dice. Sí, sean pendejos, pero no miopes, güey, como sí, yo. Bueno. Bandita, vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos a esto que es... Biker's Crew. Conecta con clientes potenciales de manera rápida y directa a través de un video publicitario.
El marketing actual exige mayor comunicación y realismo de tu servicio o producto. ¿Te gustaría tener un spot para tu negocio? Pregunta por nuestras promociones. Proyección TV. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato. Puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como derecho, administración, psicología, pedagogía, criminalística, contaduría, relaciones internacionales, informática administrativa, seguridad pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro, Soquiapan, a 2 cuadras de la óptica americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Así es, banda, pues regresamos a esto que es Bikers Crew y tenemos a nuestros amiguitos de Escuadrón Gorilas que no nos han contado esos momentos en los que se han caído, cabrón. Que la banda es bien pinche morbosa y así. Sí, es que es bien, wey, pinche morbosa, güey. Sí, no, sí, y quieren saber alguna de esas anécdotas de caídas, de raspones, de que dicen... El biker, hay dos tipos de bikers. Pásate. El que se va a caer y el que está, el que ya se cayó. Así es. ¿Te ha pasado, carnal? Sí, fíjate que me pasó con una 600, una CBR. Pues me invitan a Acapulco, carnal. Entonces, pues yo honestamente, pues no. Ni por mi vida haber pensado en Acapulco. Pues ahí vamos, vamos para Acapulco. Estás más en corto, ¿no? Pues sí, ya, ya. Ya viéndolo de este lado, pues sí, donde yo estaba, claro, tan lejísimos. Bueno, pues ahí vamos a Acapulco. Pues resulta que, pues la moto de pista te reta que le des. Pues sí, me previní, me dijeron, bájale, güey, a cierto punto vas a conocer una curva que se llama Lamentada Pera. Sí. Pero pues como todo vato vale madre, pues yo andaba recio. Pues ahí voy, agarro pista. A lo lejos veo que enfrente de mí, pues los carros van frenando y se va haciendo pues una filita. Úsalo fácil, a la izquierda y písale. Sí, acotamiento y a la chingada. Y dale, pues chinga su madre. Ah, bueno. No, a la izquierda. Pues cuando me presento con la señora Pera, cabrón, pues no, ya no la vi. La te estoy hablando que yo vendría unos 180. O sea, ¿agarraste salta? Sí, pues yo que sabía de esa madre. Pues 180, pues yo en cuanto vi la chingada curva, pues yo me fui derecho. ¡Fum! Hasta allá fui a dar, cabrón. La moto quedó no tan jodida. Pero yo, no, hombre, yo sí, desfigurado de todos lados, cabrón. Jodidísimo, y sigo igual, ¿verdad, cabrón? Y fíjate que me gustó mucho ahí porque, bueno, no me gustó la caída, cabrón. Pues me gustó que nos topamos, bikers que venían de regreso y sí, pues me tiraron el paro, ¿no? Para alivianarme, porque sí estaba, sí quedé jodido. ¿Cómo estuvo el pedo, güey? A ver, o sea... ¿Chocaste con algo? ¿Solamente no, te saliste? No, simplemente que en vez de agarrar la curva... Pues yo me fui derecho. Pues ya no pude frenar, me valió madre. Pues ya cuando. Agarré la puta llanura ahí a la chica. Sí, y me fui, quise cortar camino, cabrón. Pero pues, no, sí, me fue mal, cabrón. Güey, a ver. Me estás diciendo que te fue mal.
¿Qué pasó, güey? Pues me dolió más la moto. Que soy bien honesto. Típico. Sí, güey. Qué raro. Eso es crucial, güey. Sí, me acuerdo que estaba la Cruz Roja y... No, no, no te muevas y espérate que no te quites el casco. No, cabrón, mi moto, güey. ¿Dónde está mi moto, cabrón? Y ya me dicen, cuadera, estás chingando, güey. La moto está despedazada. Ah, su chingada madre. Pues ni hablar. Ya fue que me empecé a, pues, a relajar y pues ya valió madre la moto, ¿verdad? Pues ya lo que me pase a mí, pues ya como sea. Pero yo tengo una pregunta, ¿hubo fracturas? No, tenemos en cuenta que se le cayó el pedazo de cuero y se lo quedó colgando. Fíjate, ¿qué crees que no? El traje te hace pues, bastante el paro, ¿no? La protección. Sí, el mono, la protección, ¿no? Realmente me ayudó bastante, no tuve ruptura de nada. Sí estuve más o menos como 3 meses en cama por los tallones que me planté en el cuerpo. Pero no, fíjate, no me rompí nada, cabrón, gracias a Dios. Nada, no me rompí nada. Qué chingón. Y sí, y a lo mejor el rápido apoyo de los hermanos Biker, ¿no? Que me sacaron, porque está como un barranquito, cabrón, ahí. Y pues hasta abajo estaba. Yo hasta abajo me fui. Y sí, pero la preocupación pues era la moto, ¿no? Y no, te miento, Rino, es más, tengo la moto en la que me partí la Mauser. Tengo el traje todo desbaratado y el casco roto. Y ahí los guardo, cabrón, ahí los tengo. En un pinche museo. Así lo tengo, cabrón. ¿Hay fotos de eso? Debo de tener fotos en la página de Gorilas. Ahí van a ver. Van, wow, a ver fotos ahí de la moto, cómo está. De hecho, te presumo, tenemos una boutique que pusimos los Gorilas, donde sacamos recursos nosotros para. Pensé que ahorita que se iba a mover el sombrero iba a mostrar las pinches heridas de batalla. Mira, güey. Aquí no tengo una parte de mi cerebro, güey. No, me los maquillo. Mira, se le voló el pelo, cabrón. Sí, güey. Sí, fíjate. Bueno, que bailó. Y abrimos ese espacio para nosotros y ahí la quiero poner. La boutique la tengo aquí en Chalco. Como para avisarle, ¿no? La raza nueva, ¿no? La raza que quiere andar de pistero. Pues bájale, güey, porque te puede pasar esto, ¿no? Sí, güey. Queremos aprovechar para dar ese subliminal, ¿no? Es que sí, no mames, güey. Es lo que le platicaba a otra banda, güey. Que sí depende mucho la moto que traigas. Qué tan accidentado puedes estar y qué tan atrabancado puedes ser, güey. Yo traigo una crucero. Es una chopper, como muchos la conocen. Y he disminuido las posibilidades de putazos al pinche 80%, güey. ¿Por qué? Porque vas más tranquilo, vas más así, más alivianado. Y aunque lleves la pinche velocidad, güey, como que le mides más. Sí. No sé por qué, pero a comparación de una pistera, una deportiva, güey, como que vas más enfrente, vas así como pinche posición de pinacate, güey. Es que es más aerodinámico también. Sí, claro, güey. O sea, no, te dan esas pinches ganas de echarle huevos, güey. Y de no mames, si esta madre me está pidiendo, si la máquina me está pidiendo más, yo se la tengo que dar, güey. Y ya hasta la pinche máquina te dice, no mames, pues órale, chingue a su madre. Y le echas más huevos, güey. Entonces, bandita, pues sí, disminuyan su velocidad. O... Y bájale de huevos. Sí. Sí, lo que es. Definitivamente. Carnalito, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En redes sociales, en Facebook estamos como Escuadrón Goliras. Así nos pueden... Nos pueden buscar. ¿Solo en Facebook o tienen Tenemos el Twitter. El Twitter es @EscuadrónGorilas también. Bien, ahí nos pueden encontrar. Tenemos ahí vienen los contactos de nosotros, de la mesa directiva. Por si algún carnalito por ahí le interesa o tiene la cosquilla de estar en este tema del motociclismo, pues son bienvenidos, ¿no? Y ahí también están las fotos, ¿no? Ahí tenemos todas las fotos, tenemos los eventos, tenemos los aniversarios que nos han invitado. A ver, güey, pero ¿por qué Gorilas, güey? Fíjate que... ¿Por qué Escuadrón? Fíjate que nos gustó, obviamente, los colores los opinamos todos los miembros, los fundadores, somos 7 fundadores. Nos fuimos por Escuadrón, fíjate que la palabra Escuadrón nos llamó mucho la atención porque el significado es que van comandados por un líder, ¿no? En este caso, en la mesa directiva, soy su servidor. Yo soy el que comanda ahí la mesa directiva. Pero ya en las rodadas, parte de cada uno de los pilotos, contando a mi capitán de ruta, pues son líderes, ¿no? Cada uno son líderes. Escuadrean, manejan bien su grupo, ¿no? El Gorila nos gustó más que nada porque el Gorila nos representa para nosotros fuerza.
nos representa unión, protección a la familia, ¿no? El hombre fuerte, este, fuerte, el hombre lomo plateado. Ándale, a chingar. Que se madrea a pinche a puto Godzilla, güey. Puto Godzilla. Sí, no, palabras, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de Escuadrón Gorilas, ¿no? Comandado por un líder y pues qué más que sea un hombre fuerte, ¿no? Un gorila, ¿no? Esa es la lomo plateado. Lomo plateado, así bueno. Es. Ese es el. De ahí viene la definición de Escuadrón Gorilas para nosotros. Ahorita, para ser parte y miembro de Escuadrón Gorilas, ¿qué se requiere, güey? Más que nada, ganas. Ganas que tengas la misma pasión que nosotros, el motociclismo, ganas de salir, conocer gente, conocer lugares. O sea, si llega un cabrón y se empieza a pegar en el pecho y te dice, ¿qué pedo? Entra. Pues no, fíjate que ese ya. Se lo guardamos al vice, ese mejor ya lo. Él ya los doma, ¿no? Él ya los doma. Soy el malo de la película, güey. Sí, fíjate que él es el malo, ¿no? Él, yo digo sí, él me dice no, y vamos a ver por qué, ¿no? Sí. Pues me apoyo, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí, mira, para aceptar yo a alguien ya, para hacerlo full color, pues realmente son tres cosas primordiales que es lealtad, honor y respeto, ¿no? Son las tres cosas que yo les pido desde que ellos me indican que quieren permanecer al MC. Obviamente, yo les expongo que nosotros nos basamos bajo un reglamento, un estatuto, que realmente otro día te lo voy a, lo comentaremos, Rino. Sí está algo pesado, ¿no? Sí está algo pesado. Pero tú de ahí ves a la gente que realmente le interesa ser un piloto más del MC, o realmente es alguien que nada más quiere ir a las fiestas a echarse la chela, ¿no? O llevarse el pinche chaleco, ¿no? Y decir, cabrón, yo soy, ¿no? De hecho, bueno, perdón. El sí, buen no. Ejemplo, pues ahí está el Díaz, ¿no? Él es el que, pues es prospecto de nosotros, es parte de, pero pues sí le ha guerreado el güey. Sí. Y pues todavía le falta. Fíjate que. Falta. Bueno, es un honor estar con Escuadrón Gorilas, Rino, porque te das cuenta primeramente del respeto, porque por ejemplo yo ruedo con mi esposa, ¿no? Entonces yo no voy a ir a un lugar donde si me falten el respeto a mí, ¿qué le espera, no? A mi esposa. Entonces el recibimiento aquí fue grato, fue una experiencia magnífica, y ya cuando te ves que estás sobre la rodada con Escuadrón Gorilas, pues no te ves menospreciado, al contrario, ¿no? No, porque por el hecho de, por ejemplo, yo que soy prospecto, pues al contrario, o sea, siempre te hacen partícipe. O sea, tu voz cuenta. De hecho, nosotros tenemos la regla de oro, güey, aquí en el MC, que es tu esposa, tu familia, hijos, tu X2, tu Antrax, ¿sí? La que lleves no se ve ni se toca. No. De hecho, la regla de oro, güey, es la de nosotros. Entonces, prácticamente también lo de nosotros es mucho, muy familiar, güey. Sí. Ruedas con tu esposa, nosotros vamos en familia, yo en la moto, todos, pero también llevamos la barredora, la camioneta, X, mis hijos, todo. De por cierto, un saludo a mi hijo que me está viendo, Edwin. Aquí estamos, mira, haciendo brillar a las estrellas, güey. A huevo. Que hablando de los comentarios, Eduardo Verdi dice saludos. Vázquez Edwin dice saludos, Escuadrón Gorilas, siempre al 100 con ustedes. Belém Azucena dice Escuadrón Gorilas MC presentes. Erika León dice Escuadrón Gorilas MC. Javier Cruz dice saludos, otro integrante de Escuadrón Gorilas. Él es el tesorero. Eduardo Verdi dice, las itálicas son la onda. Así es. Pancho López dice, Escuadrón Gorilas son los máximos de los MC. Lulú Gómez dice, bonita hermandad, Escuadrón Gorilas, saludos desde Morelia. Day Marcos dice, ¿dónde está el sargento de armas? Está regresando. Anda malito del estómago. Natalie Alejandra dice, no te veo, señor Frogs. Hija, ver, saludos. Está, sí, sí. Saludos, hija. En Jerry Squad dice, excelente, Escuadrón Gorilas. Jerry Squad, saludos a todos y en la mesa de Escuadrón Gorilas. Muy chingón saludos, su logo, ¿no? Dice Pancho López. Ernesto Campo dice, un saludo de parte de Kutz
Cuscalal. Hermanos de tema. Hermanos de saludos. Tema. Saludos. Haciendo grandes, haciendo grandes cosas, carnalito, de Escuadrón Gorilas. Natalie y Alejandra, saludos al famosísimo Willy. Anda. Un saludo, bandota. Andamos aquí al millón. Saludos al viejón. Jonathan Longuines dice: Vázquez Edwin dice saludos al Willy. Edward Perdi dice saludos cordiales al MC Blood and Chrome. Natalie Alejandra dice saludos al señor Frox. Daniel gracias. Leal García dice: suscríbase a mi canal de YouTube. Felino, mis rodadas. Sí, tal vez. Brando Morrison, saludos, banda. Y pues bueno, esos son todos los comentarios que tenemos en nuestra página de Facebook en Proyección TV. Bandita, un placer que hayan venido. Por favor, inviten a toda la gente que quieran unirse a Escuadrón Gorilas, por favor. Claro que sí. Bueno, de hecho, queremos invitarlos, güey, para que sean parte de, que se unan toda la raza, la que guste, la que tenga la misma pasión, el mismo gusto, el mismo sabor, cabrón, que les guste esto. Son bienvenidos, cabrones, digo, a excepción de los putos. Que... Pero no, cierto, toda la banda. Ahí estamos. Pues. Digo, quiero. Bueno, aprovechando, güey. No, no, perdón, güey. No, cierto. No, 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 a los putos, no, no. A los gays, güey. Pues. Son de que andan picando aquí, andan picando allá. Sí, sí, sí. Esos güeyes. Sí, sí, no, no. Esos güeyes sí se ven a la verga. Pues mira, quiero mandar un pinche saludo a mi compa Manuel, que ayer cumplió años. Un pinche abrazo, hermano. Saludos, carnal. Y hoy su hijo vuelve a cumplir años. O sea que la neta, ir a de parte de Escuadrón Gorilas, te lo dije, rey. Vamos a brillar. Y un pinche saludote, hermano. Ojalá que te la pases chingón. Y sí, invítanos, güey, porque pues todavía estamos con la chela. A huevo. Llegamos. Gracias. ¿Es mucho pedo llegar de prospecto a full color? Pues mira, perdón. Yo como prospecto te lo puedo decir. Sí te cuesta. Sí te cuesta, pero vale la pena. Vale la pena porque no hay que competir, hay que ganárselo. Muy literal. Bien. ¿No? Tú sabes, Rino, que nada se regala en esta vida. Todo cuesta. Cuesta la confianza, cuesta la lealtad, cuesta todo y tú sabes que en segundos se rompe. Entonces, sí, un MC pues, sí te pide un poquito más de responsabilidad, más de seriedad, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué cuesta? Cuesta, ¿no? A ver, la pregunta obligada. No sé si hayan checado todos nuestros programas, pero la pregunta es, ¿hacen a que sus prospectos laven sus motos? No, la verdad es que... No, esa es el ley. Di la verdad, di la verdad, di la verdad. No, al contrario, fíjate que se te ponen a hacerle... No, fíjate que no. Al contrario, ¿no? O sea, hay otros estatutos. Por ejemplo, tenemos nuestra casa club. Tenemos nuestra casa club, muy chingona, por cierto, la neta es de que hasta con alberca, Rino. Sí, imagínate, güey, así, eso, cabrón, sí, estamos. Ahorita voy a platicar aquí con el viejón y mañana soy full color, güey. No, entonces, pues imagínate, o sea, aquí sí, pues hay que chingarle, ¿no? A chaponearle al pasto, a lavarle a la cisterna, ahí a la alberca, güey, a recoger todo eso. Digo, es parte de, ¿no? Así es parte, porque a fin de cuentas es tu casa. Debe estar bien recogida y presentable para que cuando vengan los invitados, todos venga la familia, pues pues es grato ver chingón tu casa, güey. Oh, wow. ¿No? Entonces, pues ahí está. O sea, tú desde que entras ves ahí la lona que dice bienvenido a Escuadrón Gorilas. ¿No? Oh, wow. Entonces, pues relativamente tienes como prospecto ciertos estatutos donde sí te apegas al reglamento. Entonces, ¿no? El Escuadrón Gorilas no van a lavar la moto, pero sí la piscina, güey. Sí. Sí, no, ya. Sí, güey. Pues mira, Rino, tenemos un pequeño presente, no sé si me permitas ir un poquito de aquel lado. Para yo no traje para nada, chingada. Ahí en mi bolsita, en la bolsita está de aquel lado, ahí abajo del sillón, ahí mero, tráemela. Por favor. Ándale. Tenemos un pequeño presente. Mira. Están abiertos, están abriendo. De Escuadrón. Escuadrón Gorilas MC. Un saludo para Juanito, para el grupo de caqueros. Tenemos un grupo de WhatsApp, güey. Caqueros. ¿Pero de qué?
de WhatsApp. Ah, y todos okay. Me están viendo, todos están ahí. Ah, saludos. Su pinche. Ah, sí, sí, carnalito. No te preocupes, güey. Ya se lo robaron. Oye, una dígame. Dinos. Si hay, por ejemplo, que un hermanito no pueda salir a rodar con ustedes, eso es menos que a punto. Sí, obviamente no. Deja de sumar, ¿no? Kilometraje para nosotros. Si ya eres full color, pues ya ameritas alguna tipo de sanción, siempre y cuando pues justifiques, ¿no? Que sea trabajo, sea familia, algo que realmente te impida ir a la rodada, ¿no? Pero sí somos un poquito estrictos en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Con el prospecto no somos tan estrictos en el aspecto de que pues, él tiene que demostrar, ¿no? Que realmente quiere permanecer, ¿no? Quiere estar. Entonces sí, pero sí ir faltar a una rodada oficial para nosotros o alguna invitación, sí eres acreedor a una sanción. Y un castigo como tal, nosotros no tenemos castigos de multas, yo no tengo castigos. Es una putiza loca. De 2 minutos. No, Rino, ¿qué te crees que nosotros, antes los castigos eran multas, güey, económicamente, pero pues desafortunadamente, pues dices, la pago, güey, ni pedo, y el otro mes lo vuelvo a hacer, la otra semana. Y, sí. Entonces dices, vale, verga, güey, con estos güeyes no se puede. Entonces, optamos la mesa por decir, ¿sabes qué, güey? Falta. Retiro de chaleco. Ay, cabrón. Así es. Entonces, para nosotros, retiro de chaleco. Pero entonces, para nosotros ya no hay faltas, güey. No, y si le mides. Ya no hay. Entonces, ya le mides, güey. Ya no, sabes si vas, estaba no vas. Mejor que te saltaran 2 minutos, ¿no? Entonces, ya sabes, güey, si no vas, mides o te sales, güey. Pero pues ya entonces, el pinche castigo pues es retiro de chaleco temporal, dependiendo de la falta. Sí. Y de ahí. Retiro, o ya el definitivo. O ya retiro la exclusión del MC. Así pero chingón. Nosotros nos regimos por eso. Rino, pues te queremos entregar los. Perdón, voy a poner de todos los colores de nuestro MC para que los tengas por ahí como. Los tengas presente, Rino. Muchas gracias, canal. Es lo que nos rige a nosotros. Poca madre, carnalito. Ese escudo es el que nosotros traemos atrás en la playera. Es lo que nosotros. Perfectísimo. Miren, banda. Y ya es. Ya soy full casi color. Casi full color. O sea, ya no pasé por prospectaje, güey. Ya. Ya me libré de limpiar la alberca, güey. Ya eres libre, ya puedes opinar con nosotros en la mesa. Ya después, pues, vamos a estar ahí en la tesorería y pues les vamos a encargar a Enar. La carnita asada y todo el pedo. Ya luego vamos a estar hablando acerca de la carnita asada. Muchas gracias, viejo. No, muchas gracias, Escuadrón Gorilas. Entonces, si ya saben, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter y pues mande mensaje para ser parte de un pinche MC poca madre. Así que, pues, bandita, vamos a despedirnos que se acabó el programa. Lástima que terminó. La charla muy amena, güey. ¿Y está ahora sí? Perfecto. Y lástima que terminó el programa de hoy, amigos, pero un gustazo. Gracias. Aunque llegué tarde, pues traen buena vibra. Gracias, déjenme les digo. Y y pues, bueno, hay que regresar a casa y con cuidado porque nos esperan. A huevo, a huevo. Chingón. Elías. Pues, Rino, personalmente, gracias por la invitación. Muchas gracias, pues sin antes mencionar el significado de nuestros colores por parte de mi presidente, que ahorita en un momento más los va a describir. Y pues, carnales, somos de la zona oriente pegados a Chalco, entonces los invitamos a que se unan a nuestro motoclub, un motoclub muy familiar. Bueno, pues les paso a mi presidente, carnales, gracias. No, pues igualmente, Rino, gracias por la invitación. Robarte poquito tiempo para que nos conozcas y nos conozca la gente allá afuera, que somos un poquito más diferentes a los MC más rigurosos, ¿no? Pero Rino, estamos a la orden, lo que se ofrezca. Invítenos a las rodadas, que ahí estaremos, carnal. Claro que sí, estamos a la orden también. Gracias por el espacio, por el tiempo. Y también, pues ahí les vamos a echar un mensajito. Les vamos a mandar las invitaciones, todo lo que tengamos. Gracias, mi Willy. A la orden. Vámonos, Mr. Frog. Seguimos, gracias por la invitación. Seguimos al pendiente. Estamos a la orden y para el desorden también. Sargento Darman, Mr. Frog. Que eso es lo mejor. Balam, hermanito. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues también invitar a toda la gente que gusta de un motoclub. Esta es la familia que uno elige, no la que nos tocó. Y yo creo que es más bonito, ¿no? Saludos sí, a todos. Mucho,
prontamente en Navidad van a tener pedos de terrenos. Peleándose con la abuela y la chingada, güey. Ya se están peleando la alberca. Esos pedos, güey. Sí, 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 sí. Aquí te vamos a apoyar a madrear, tío. Sí, güey. Aquí te vamos a apoyar a quitarse. Bandita Escuadrón Gorilas, aquí su casa. Cuando muchas gracias. Gusten. Gracias, gracias, muchas gracias. Son bienvenidos. Y no se olviden de invitarnos a las rodadas, por favor. No, claro que no. Un saludo, yo me despido. Nos vamos a ir con una rolita. Esto es algo de que así bien. La rola se llama Shot the Runner. Y nos vemos en el siguiente programa. Y recuerden que yo soy Rino. Y afortunadamente ustedes no. Sayonara. Un saludo.